Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Shadowverse. Tenemos una nueva expansión y tenemos regalitos por parte de Z Games. Aparte de que hemos estado ahorrando todos nosotros para esta nueva expansión, nuestras rupias y los sobres que nos han ido tocando en los diferentes eventos. Tened en cuenta que ahora mismo tenemos aquí también que nos han regalado este ticket que os estoy mostrando para escoger uno de los mazos que tenemos aquí. He estado viendo mucho que Vampírico pinta bastante correcto. Vamos a ver aquí el mazo que nos proporcionaría. Vemos que tenemos aquí un Emperador Oscuro, tenemos uno de estos y también tenemos una de estas chicas y un Urias. Muy importante porque todas estas cartas están en el mazo de Vampírico que se está jugando actualmente. Así que esto sería una buena inversión, pero claro, estamos hablando de los mazos de la semana 1. Aquí muchas cosas están aún por descubrir, aún no está testeado en ningún tipo de torneo y todo esto puede cambiar una barbaridad. Pero si queréis conseguir puntos en los días primeros, que sepáis que he visto que mucha gente está jugando Vampírico por la eficiencia que tiene. Básicamente estamos viendo de que se dedica a la locura y entre Urias y este señorito de aquí, más otras mecánicas internas del propio mazo, se puede hacer muchísimo daño al mismo tiempo que estás aguantando lo suficiente. Pero bueno, vamos al tema principal, porque esto ya es vosotros ir mirándolo. A medida que vayan avanzando los días, pues van a ir cambiando las cosas también. Y más que nada, pues yo no me lo gastaría todavía. No tiene una fecha que digamos, hay que gastarlo ya de ya. Así que yo esperaría, yo, si fuera vosotros. Y vamos con el evento principal, que os digo de que tengo muchos sobres esperando para ser comprados. A ver qué es lo que me toca. Tener en cuenta que hay muchos líderes en esta expansión que os pueden tocar. También, obviamente, los que tengamos aquí algún ticket de estos guardados, pues vamos a consumirlos. Y suerte a todos. ¿Qué más os puedo comentar? Esto es por cristales. Aquí yo no voy a tirar. Vale que hay posibilidades de que te toque esto y sobre todo te van tocando cosillas de estas por haber cada vez que haces el pago, pero yo no prefiero guardarme los cristales para cuando vengan líderes que sean de pago que me interesen. Y ya os digo, hay muchos líderes en esta expansión, podemos ver aquí 5 de ellos y seguramente vendrán muchos más. Pero como podemos ver aquí tengo 39 sobres más las 97 más con rupias, así que vamos a empezar directamente. A ver qué me sale. Tenemos bastantes sobres y espero que tenga suficiente suerte como para poder ahorrarme bastantes viales. Todo se ha dicho, no tengo viales gastados de la última expansión, así que creo que va a ser algo interesante. Y creo que me he pasado en volumen, así que voy a bajar un poquito. Vale, nada por aquí. Tampoco quiero levantar mucho la voz porque ya no son horas. Está yendo un poquito despacio, la verdad. Tenemos aquí el flamenco ese raro. Es interesante, a ver si se juega alrededor de una mecánica cerrada para aprovecharle. La primera carta dorada de la expansión. Vamos en el cuarto sobre, ya va tocando de que toquen más cosillas. Está complicando la cosa. Pero esto es una carrera de fondo, así que vamos a ir expectantes y a ver si esto se compensa rápido, porque ay, Dios mío. Venga, que quiero que me toquen legendarias para poder intentar dilucidar qué es lo que nos están diciendo en japonés. Nada. Tampoco me quiero esperar aquí demasiado, porque si no el vídeo se vuelve de media hora y es infumable. Como infumable es este sobre que me acaba de tocar aquí. Ay, por favor. Venga, que me toquen algunas de las legendarias que he visto que tienen ilustraciones muy bonitas. O Towa mismo, la que llamamos Towa, que es la 2-1 de Nigromante. Nada en el primero. Empezamos como al pie, pero ya os digo, me quedan muchos sobres por delante. Creo que empecé con 140, puede ser. No, no me he parado a contarlos antes de empezar a abrir. Vale, esto es mejor. Dos doradas, tres doradas. En este sobre me ha tocado mejores que en 10 anteriores. Venga, que no pare la marcha. Ahora está arrancando esto. Y ha frenado de repente. Se ha dado cuenta de que se le iba a cargar el coche. Venga, vamos, KMR. No te contengas. Vale, una doradita animada. Tengo un interés por ver esta carta en forma animada. A ver. Ah, no cambia nada.
Bueno, la ilustración es bonita y el autor de estas ilustraciones ya nos ha presentado varias cartas muy bonitas hasta ahora. Venga, venga. Que hay unas cuantas legendarias que me tienen que tocar. Quiero ver si me puedo montar así vanilla sin tener que craftear nada o muy poco el mazo este vampírico que os estaba diciendo. Ya os digo, no invirtáis demasiado en ello, pero más que nada por precaución. El perrito este, que es una fuente de sombras y últimas voluntades bastante buena. Ya os digo, yo solo veo una copia de ese en el mazo. A ver, no parpadea y solo, lo mismo que la otra. Tiene muy poca animación las cartas que estamos viendo hasta ahora. Y nada por aquí. Venga, venga. Ahí estaba lo de los fantasmas, pero en versión barato. Ay, por favor, qué mal está yendo esto. Uf. Es que ni siquiera me está tocando la líder bronce. Y sí, hay una líder bronce en esta expansión. Ay, tengo la garganta como tocado hoy. Llevo 2 días muy, muy hard con el trabajo, por eso ayer no pude grabar esto y estoy haciéndolo ahora mismo. He estado un día entero con el móvil diciendo... ¡Oh! A ver, la carta no nos convenció en el análisis, pero es bonita al menos. Vamos a ver qué nos está contando esta señora, la escultora de monolitos. Simplemente ha dicho su nombre, Monolith Screensay Kaishi, es de escultora de monolitos. Inicia o arranca. A ver la siguiente. Shashin. Shashin no es firmar. No sé. Yokishi no Baku. Creo que está diciendo. Ha debido ser un bug. モノリスシークエンス Sí.開始Ya veréis su forma evolucionada. モノリスセカンドステージ No hace falta ni japonés para esto. Escultor de monolitos, segunda fase. Ya está. Carta sencilla. Como ninguna. No me esperaba que fuera tan simple. Ay, por favor. Vale, el perrete, otra vez. Ya tenemos 2 copias de él. Oh, el Lich. Si queremos jugar marionetas, este señor está obligado a tenerlo. Así que son 800 viales que te ahorras. Ignis Dragon, ¡qué ilusión! Shadowverse Tanoshii. Un momento. Que no sé cuál es el Ignis Dragon carta y cuál es el Ignis Dragon líder. Puede que sea líder, estoy riéndome así porque sí. Ahora cuando terminemos esto sobre lo sabremos. Pero hay un líder de Ignis Dragon. Ya sabéis cuántas veces lo voy a jugar. ¡Cero! Tengo suficientes waifus en dracónico como para ir con un dragón que está rugiendo. A lo mejor por el meme, si no me gusta jugar dracónico, pero hay que jugarlo por competición, a lo mejor lo llevo como funda, si es que es el líder, pero. Como líder no me lo vais a ver. Créeme, no. Si eso es el líder, no lo voy a jugar. Otro caballero. Caballero de santo, que no es de santo. A ver, me han salido 2 legendarias. Pero no las que quisiera, la verdad. A ver, de Nigromante, por ejemplo, no quiero ninguna de las que hay. Venga, vamos a ver a saber si es el líder o no. Era líder. ¿O no? Sí, era líder. Este es el líder. Pues tenemos un líder que no quiero, no quería. Bueno, este, el avatar es bonito, al menos. Ay, por favor, tengo el líder Ignis Dragon. Voy a mirarlo rápidamente. Ya os digo yo que no lo voy a jugar. Pero teniendo a Lola, teniendo a Kaya y tal. Ay, Dios mío, sí. Prosigamos con las cartas, por favor. Ay. Mira que hay 5 líderes. 5. Fijaros cuáles son. Este es un juzgando, pero es mejor que un dragón. No lo jugaría, pero al menos no es un dragón rugiendo. Waifu, waifu, waifu.
¿Por qué me haces esto, KMR? Sigamos, que no pare la cosa, por favor. Al menos me ha tocado un líder. No, no debo quejarme demasiado. Y es la segunda legendaria. También eso me están diciendo de que me están tocando muy pocas legendarias. Ish. Vale, esto animado. Si se quiere jugar con marionetas, esas cartas van a estar. Pero bueno, son bronces y platas. Eso no te cuesta nada fabricarlas. Siempre vas a tener viales para ellas, siempre. Abriendo un sobre y rompiendo lo que te toca en ese sobre, ya tienes suficientes como para craftearte cualquier plateada. Venga, vamos. Tengo un ratio muy bajo de que me toquen cosas. Normalmente digo de que cada 7 deberían tocar una legendaria. Más o menos. O esa es mi experiencia. Y aquí no se está respetando. ¿Será un punish por no haber abierto las cartas el mismo día de la expansión? Y dale con el perro. Ya tengo 3 copias del perro. Ay, pues nada, vamos con las rupias. No vamos a pararnos mucho en esta desgracia. Lo bueno de las cuentas que tenemos de cara al Spark es que sabemos cuántos sobres hemos abierto hoy. Nada por aquí. Recuerda también que tenemos el login diario que nos dan un sobre al día gratis. Así que aprovecharlo para estas cosillas. Mira, el perrete. El zorro este pintaba bien. Claro está que ahora Forestal se tiene que reconstruir desde cero porque es prácticamente imposible a un nivel competitivo jugar lo que se está jugando. Así que hay que pensar en otras cosas. Y ha recibido mucho soporte paradas, así que a ver cómo sale por ahí. Nigromante no ha cambiado nada en absoluto, así que si tenéis un mazo competitivo de Nigromante en la anterior expansión, podéis seguir jugándolo ahora mismo. Pero un problema de Nigromante, de última voluntad, es que es lento. Y por eso el de Vampírico seguramente está triunfando ahora porque, otra cosa no, pero es agresivo como el suelo. Tanto que te puedes matar a ti mismo como no te controles. Para eso te abrías, para poder controlar el daño que te haces a la cara y recibir muchas curas, que también las hay. ¡Ah! ¡Demasiado bronce! ¡Me está quemando! Venga, legendaria. Por un momento pensé que esta era la legendaria de Vampírico. ¡Ay, Dios! ¡Qué mal está saliendo esto! ¡Uf! Venga, 59 sobres y solo 2 legendarias. Y una de ellas es un líder. ¡Ah! Y no uno que quisiera. Bueno, el gato mágico. También he visto un mazo que ha triunfado en los primeros días de Rúnico. A ver si me los puedo formar. ¡Bien! ¡Bien, Júpiter! ¡Ay! Una de las mejores cartas neutrales. ¡Bien! Una cosa que me sirve para todos los mazos, por favor. ¡Uf! Hacía falta. Siguiente, Júpiter, a ver, ¿qué nos tienes que contar? ¡Me encanta la voz! Me encanta la voz esta que tiene fuerte. Es la voz de Saber, si no me equivoco, ¿no? No, es la voz de... Es la voz de Zeta, del Gran Blue. Se está presentando a sí misma como que ella es la Iraite Mitsubishi Hikari. Hikari es luz. Y lo de Nantena es como... quitando la importancia al anterior, pero no, la frase es más compleja de lo que yo puedo averiguar ahora mismo porque, ya te digo, tengo la cabeza destruida estos 2 días de trabajo. Soran es una frase muy típica. Hay incluso una canción que la conoceréis, incluso por Hololive. Hay una chica de Hololive que se presentó con esa canción, que es una canción rítmica para los pescadores. Y es Soran, Soran. Es bastante interesante. Esa chica, ya os digo, es Kanata, la que es como un ángel. Sacó una canción incluso de su versión del Soran Soran. ¿Y a ver la tercera? Soreya Matana. Soreya Matana es...
Es como en español sería, porque no es traducción directa. Bueno, pues nos vemos. Algo así. Sí, porque matana es. Mata y después, si dices el día en el que os veis, pues especificas. Pero matana es como nos vemos. Así, tirándolo al aire. A ver, algún día. ¿Y a ver en su forma evolucionada? Nunca entiendo la palabra mamo. Y es muy importante en esta frase. Ah, tiene demasiadas M's juntas, me pierdo. Es una pena, porque empieza con Hito y con un tono que parece como que se está quejando de los seres humanos. Hito es persona. Entonces, por ejemplo, Hitori, de solo, una persona sola, viene de eso, de Hito. Y también había incluso. ¡Oh! ¡Oh! Y este es el líder. Tengo dos líderes seguidos, ¿en serio? Tengo dos líderes seguidos. No sé si tengo mucha suerte o poca suerte. Aunque me duela decirlo, creo que tengo buena suerte. No la que quisiera, pero es buena suerte. Bueno, a ver las voces de ese señor. Hikari Kagayaki Kyushiro. Hikari es luz, como ya dije antes. Kagayaki creo que es la luminosidad. Y Yusero es terminarlo. Y como son palabras así sueltas, pues en japonés tiene su significado. En español tendría que inventar palabras de por medio y no tendría nunca el significado. Shizume. Shizume era. Ay, eso me acuerdo. Shizume. Es algo que se le dice a alguien que lo estás humillando al mismo tiempo que le estás llevando a su muerte. Pero no sé la traducción directa. ¡Ah! Yami o kobanuka. Yami o Kobanuka. Creo que está diciendo. ¿Tienes miedo a la muerte? O. No, voy a repetirlo. Cállate. No, no. Kobanuka. Que no, que me confundes lo que termina con K, que es una pregunta. Y Yami es oscuridad. Estoy muy, muy mal hoy de traductor. Ay, Dios mío. No hables con la pronunciación así de la era Edo, que es horrible a la hora de entenderlo. Cuando arrastran las palabras es imposible. No, no puedo, no puedo, es superior a mí. Una de las cosas por las que me gusta escuchar el japonés y, por ejemplo, no me gusta el chino, es que puedes diferenciar dónde empieza y termina una palabra. Y cuando arrastran las palabras es muy difícil, muy difícil. Y tengo que estar focus para eso. Bueno, al menos está arreglando la curva de legendarias. Pero sí, otro líder. Porque antes he visto la ilustración y es la de las cartas en líder. No, no sé si alegrarme, la verdad. Es que además. Es lo que os dije antes, hay 5 cartas de líder, 3 de ellas son waifus. Me han tocado dos. Uno es una lagartija gigante y otro es un juzgando. Si me toca la bronce, feliz. Compensa todo lo demás. Aunque no me toquen legendarias. La bronce, el líder. ¿Por qué? Porque es la waifu. Una waifu más para Nigromante y eso siempre sienta bien. Está bien ir a la batalla con lolis, pero con waifus también. Hubo un tiempo en el que llevaba a una de las waifus de El Nigromante. No, no a las lolis. Y estaréis arqueando una ceja, os estoy viendo. Sí, es el líder, ya lo decía yo. Este avatar es bonito, pero no. No sé, no me convence. Eso de que el 50% de la cara sea de ojos para abajo implica de que aquí hay un boloncho que lo flipas. Nada, el avatar este no lo pienso poner en la vida. Bueno, otro líder.
¡Ay, qué desastre! ¡Ay, esto está siendo horrible! En cuestión de utilidad. Cartas que quiero. Aunque sea también de rúnico y de vampírico, que es lo que quiero probar en la primera semana. Como pudisteis ver en la primera pantalla, no tengo un mazo de estos que te ponen random después de un parche, porque no he jugado nada. Lo único que hice fue, cuando encontré wifi, actualizar el juego en el móvil para que lo tuviera actualizado y a trabajar. Como un descosido. Bueno. Otra carta de negro, de legendaria. No está mal. El caballero saqueador este, el saqueador cadavérico. Pinta interesante y su coste se puede reducir, así que puede llegar a ser útil un poquito antes. El tema es que, claro, estamos con la misma problemática. Ahora mismo el mazo de nigromante funciona tal y como está. No es como para quitarle nada. Y este no tiene ninguna de las mecánicas actuales del mazo. Así que yo creo que personalmente actualmente no va a entrar en el mazo de nigromante. Está muy bien como está. Pero bueno, es una carta muy interesante de cara a futuro. Y a ver qué nos tiene que contar. Vale, el micrófono está registrando el audio. Ya me estaba rayando. Sonotamashi es ese alma o kakeo. Me viene a la cabeza lo de kake o kakaoi, que es lo de cool o qué guapo, pero no tiene nada que ver kakoi con kakeo. Así que no puedo decir esa parte. Mohaya tomaren. Mohaya es tan temprano, o tomaren es detenerse. Es como no parar tan temprano. Pero tomaren, ese en al final, significaba otra cosa, era otro significado. Kui wa nai. Kui wa nai, eso sí que no tengo ni idea. Kirisaku. Kirisaku es trocear, triturar. Sono tamashi o kakeo. Ah, kakeo puede ser como arrebatar. Te la voy a arrebatar. Creo que sí que era arrebatar. Mabataki no aida tamashi tsukiru. Ni pa joder idea de lo que ha dicho. Lo único que he entendido es tamashi, que es alma. Bueno, una edición más para mi colección de legendarias. No tenemos ninguna repetida. Al menos está sacando variedad. Solo faltaría que me tocara tres veces el líder del dragón. Eso ya sería un horror. No puedo escribir de otra forma. Un malito horror. Vale, nada por aquí. Venga, también viene bien que me toquen alguna doradita. Venga, venga. Oh, oh, oh. La waifu de dracónico. Y esta sí que es interesante. A ver, le falta mucho al arquetipo de este para que la gente se convenza de que se puede jugar en competitivo, porque está muy chulo y tal, pero hay que ganar las partidas antes que tus rivales. Y esta carta es muy buena para esa mecánica. El tema es, la mecánica no gana ahora mismo. Es muy lenta. Y nada, a ver, a ver, a ver qué nos tiene que decir esta señorita. Banlai, Bank, Banshi ni Shosu. ¡Ni idea qué has dicho! Por si acaso, vale. Porque es una waifu, que si no. Seo. Seo. No tengo ni idea. Tenin wa natta. Tenin wa natta. Banlai, Bank, Banshi ni Shosu. Wow, no he entendido ninguna de las tres frases. ¿Pero qué me está pasando? Y aquí tenía un efecto al evolucionar. Bango, Tenchi wa kawaranu. Tenchi wa kawaranu. No, es que eso sería Tenchi. Tenchi es ángel, pero Tenchi no. Tenchi es otra cosa. No puedo traducir nada. ¿Qué me está pasando?
Pero bueno, otra waifu. Al menos está subiendo el... Estás viendo. Y lo estáis maldito viendo. Es otra vez la carta de líder. ¡Ay, por favor! ¡Que hay tres waifus en el pool! No voy a poner la mano así porque me tapa la luz. Hay tres waifus en el pool. ¡Dame las waifus, por favor! ¡Deja de darme al maldito perro! Este brilla, pero es que ya tengo demasiados perros. Dame las malditas waifus. Otra vez la carta esta. Bueno, esta es la neutral que produce las sombras. Es interesante, sobre todo si puedes matar muchos bichos de los tuyos. Así que cuidado con lo de las sombras. Y aquí están estos dos. Y otra vez el líder. Ay. 67 mazo. 67 cartas. Ya no sé ni hablar. 67 sobres. Es que es difícil que te toquen líderes. Los líderes tienen un 0,03% de posibilidades de que te toquen. Y me toca dos veces el mismo. Bien, una legendaria, el hechizo neutral. Otra carta de cara a las sombras, de jugar con los soldados sombra, general sombra. También destruye cositas que tú tarjeteas por coste 3. Es baratísimo. Y no es difícil alcanzar el primer requisito, que es un soldado sombra. Que. El soldado de asalto sombra, que ya veis, es un 5-5 que cae gratis en la mesa por pagar 3 mientras estás destruyendo algo. Y puede ignorar guardias, el señorito. Además, cuando sale el tablero, salir del tablero implica todo. O sea, menos transformarlo, todo es salir del tablero. Entonces deja caer un soldado sombra, que es este de aquí, que es un 1-1 con emboscada. O sea, eficiencia al 800%. Es brutal esta carta. A ver si cabe pie para jugarla y no son tan agresivos que tu problema no sea un bicho, sino sea todo. Y tienes que mantener una agresividad tú también o mantener un control de defensivo de muros y todo lo demás. Esto está bien cuando se dedican todos los recursos a una cosa o se dedican muchos recursos a una cosa de la que dependen otras. Eso ya veo, ya veis, esto dependerá de cómo se juegue. Y el problema es que hay una carta de vampírico que esta carta no le afecta, porque no puede ser destruida por efectos. ¿Y tiene alguna voz? No, no tiene ninguna voz. Ah, pero los soldados tal vez. Y esta es la única forma de devolverlos. Sí, tiene. Seguramente es un rugido. Si escucho un rugido en este, pasamos al siguiente. Que te zurzan. No me eructes en la oreja, ¿eh? No me eructes en la oreja. A mí, es que ya viste, el Ignis Dragon ni lo he visto porque sé que son todos rugidos. Lo hemos visto en el anime, lo hemos visto en la presentación del personaje como líder. Son todos rugidos, o sea, no voy a perder el tiempo con ellos. Que ya, como quien no quiere la cosa, llevamos 28 minutos. Y mi intención era hacer rápido este vídeo. Sí, claro, Dipper. ¿Tú? ¿Hacer un vídeo rápido? Segurísimo. No faltan 60 sobres ni nada. Vale, otro gato mágico, no está mal. Mientras no superen los tres. Bueno, esta carta es interesante, pero compite en el coste 3 con Ceres y con el dorado que te pone los bichos. Así que actualmente creo que no va a entrar en el mazo. Ya os dije que el mazo de Nigromante está muy cerrado tal y como quedó la anterior expansión. Pero es una opción para aquellos que quieran pensar en este tipo de cosillas. Tiene golpe letal, igual que tiene Ceres y cosas así. Así que si queremos algún tipo de cosas de ese estilo, pues esta es una opción. También consume Nigromancia y hay algunas cosas que consumen Nigromancia, hacen cosillas, pero es un arquetipo que está claro de que no está pensado para cómo está ahora mismo Nigromante. También es que Nigromante no le podían dar más cosas porque ya estaba top tier. Así que me parece correcto que sacaran estas cosas pensando en el futuro. Y a ver si tiene voz o son todos rugidos. Soreba Hujai. No sé qué es Hujai, pero Soreba está señalando algo que está próximo, pero no está inmediatamente a tu lado.
Mokurushibi wi, Mokurushibi wa nai. Es no va a haber más dolor. Kurushi era dolor o sufrimiento. No, creo que era sufrimiento. Kunan no koeyo. Kunai, creo que está diciendo kunai no koeyo. Es como o konai no koeyo, es como que las voces no llegan aquí. Es un verdugo, entiendo que es va por ahí los tiros. Vale. ¿Y evolucionado lo que dices? Ni idea. La revelación me destruye el cerebro. Bueno, otra legendaria más. Mira, mira qué bonita la ilustración. ¿Cómo se ha evolucionado? Me gusta más sin evolucionar, pero no por demasiado. Y sí, para los que estéis contando cuántas lolis, lo digo. Bonita loli. Bueno, otra legendaria más. No, dos legendarias, se me olvidaba esta. Se está compensando, poquito a poco, muy lento, pero se está compensando. Es que los primeros sobres fueron terribles. Menos florituras, KMR, por favor. ¡Mirar! ¡Es la versión no líder de la carta! ¡Es impresionante! ¿Por qué me das tres copias? ¿Por qué me das tres copias si solo se juega una? Actualmente solo se juega una copia de este. Por razones de que... está bien, está muy bien, está excelentemente bien. Pero... es bastante carete y... yo lo veo más como para finalizar la partida. Como no te vas a comer daño tú cuando explote, porque has jugado Urias previamente, pues es una bomba de tiempo que está ahí en la mesa molestando. Y es un bicho no ignorable, es un 5-7 que cuando evoluciona es un 7-9. Bueno, ahí lo tenemos. Otra cantidad más para el pool de cositas. Nada por aquí. Como podéis ver, están intentando ralentizar un poco el juego para que se vuelva a jugar cartas de costes muy elevados. Lo veo lógico. O sea, no puedes ir todo el tiempo reduciendo los turnos en los cuales matas, porque si no, en ilimitado, ¿qué pasa? Se nos va la maldita olla. Ya llegó un momento en el que era difícil jugar en ilimitado en turno 4. Eso no se puede permitir, si no, el juego se descontrola. Hay que tener en cuenta que sí, está bien que salgan cartas más fuertes que las anteriores, pero no lo sacas de control al juego. Siempre piensa que los jugadores pretenden jugar en los dos formatos que hay. Y incluso en rotación hay veces en las que dices, uff, te has pasado. Oh, el hada esta, me encanta su ilustración, me encanta. Porque es del mismo autor, de la otra dorada, creo. De la dorada esa que os dije que era muy bonita. Me encanta la ilustración. Y me gusta más sin evolucionar. Al tener menos florituras y todo lo demás, me gusta bastante más. Pero es muy bonita. A ver qué de quién es la voz, si la reconozco. Me suena un montón, pero no le pongo el nombre de ninguna chica de anime. Hace mucho que no ve animes de ese estilo. Otra vez viene. Pero está hablando como un aguial. Ese tipo de acentuación, la final de las frases, el daquedo y así con esa... Yo no lo puedo reproducir yo porque me es imposible. Y otra carta de acompañamiento de Ignis Dragon. ¿Ahora me darán el avatar del tío? Ay. Que ahí está el emperador oscuro de antes. Es que miradlo, tengo tres copias de él y dos son líder. Qué triste. Habréis escuchado de fondo que me ha llegado una notificación de Discord. Seguramente sois alguno de vosotros que me estáis diciendo que os ha tocado. Recordad, tengo un Discord que también está en la descripción, junto con mi Twitter y Twitch.
Una de las cartas que más me gusta de Clerical. Ojalá se pueda jugar a Clerical. Tengo unas ganas tremendas de saber cómo habla. Por lo que os decía, de que tenemos el Discord y el Twitter, y lo tenéis ahí en la descripción. Y ahí ahora mismo está la gente con esto de la nueva expansión. Yo pongo todos los mazos que voy encontrando. Y a ver si podemos hacer ahí alguna cosilla o deliberar un poquito de las cartas nuevas. A ver, ¿qué dice esa señorita? ¿Qué voz tienes? 祝福の元天の刃を今天の刃を掲げん Ten no Yabao Kakagen. Kakare es cargar, pero Kakagen, no sé. Y Ten no Yaba. Yaiba. Yaiba no era escudo. No, eso es Tate. Fukaku es. Infortunio. Ah, qué mal estoy. Pero mira, mira qué bonita es, por favor. Y es potente que flipas. Ojalá se pueda jugar con ella. Tiene tres frases enteras. Vamos a intentar traducirlas. Tiene cuatro. Es que no me acuerdo qué era, ya iba. Ten no Ishi no Koeru. Ishi es piedra. Ten es cielo. No Koeru. Uf, no, ni idea. Y Tatakai Datta es I. Ese I larga es como bueno. Tatakai es lucha. A ver, el tatuaje este es Tatakau. Para que lo sepáis. Y Tatakai Datta. Está diciendo de que fue. Y Tatakai Da es el es y el Data es lo que dice que fue. Wagaishi no yoite. Nuestra piedra o mi piedra no te era levanta. No sé lo que dicen la mayoría de la gente y me estoy desesperando. Se nota mucho que llevo más de una semana sin poder ver ni un solo capítulo de anime. Tampoco es que la temporada fuera muy buena, que digamos, pero. Básicamente solo se le graba a Kobayashi si no me he ido a Dragon. Literalmente. Por cierto, tremenda temporada. Como otra legendaria que me acaba de tocar. Segunda copia de esta señora, no está mal. Ya está subiendo el ratio, así me gusta. Y tercer gato mágico y está animado. Perfecto. ¿Tienes alguna animación? ¿Parpadeas? Nah, cutre. Un torbellino y au. Ahora. Venga, venga. Líderes, pero waifus. Venga, no es tan difícil. Líderes, pero waifus. Porfi, porfi. Quiero tener a la guía de almas. Con su ilustración alternativa, aunque sea, por tenerla. Porque se va a seguir jugando. El hada brillante y creo que es líder también. Ojalá sí. Y otro dragón más. Bueno. Bueno, otra más diferente. Y ojalá seas la líder. No creo que te vaya a usar, pero ojalá seas el líder. Me falta la partícula que me daría significado a la frase y lo único que puedo decir son palabras sueltas. Kanade. Ah, Kanade. Ay, ¿qué significaba? Otowa Yande. ¿Dice Koto o Oto? Hane era. Hana es flor y Hane tenía una relación con Hana.
yande. Kaze ni nori, doko made mo hibike. Kaze ni nori, doko made mo hibike. Kaze ni nori, doko made mo hibike. Vale, la plegaria del viento. Kaze ni nori, doko made mo hibike. Puede ser escuchado allá donde vayas. Creo que es eso. Bonita. Bonita y con una voz interesante. Al menos quienes la tengáis como líder, que a ver si yo también lo soy, ahora lo sabremos. ¿Tenéis una waifu con una voz bonita? Al menos no es un dragón rugiéndose en la oreja. Venga, venga, ¿eras líder? No, era la normal. Pero bueno, tres cosas distintas. No, dos cosas distintas, pero estas dan dos avatares. Wow, The Games. Interesante, tanto avatar por las nuevas. No me voy a quejar, no voy a ser yo el que me queje de que The Games me regale cosas. The Games regala cosas, no como otros juegos. Puñita. A ver. Nada por aquí, esta carta la he visto ya demasiadas veces. Demasiado, una carta muy rara. Nada por acá. Tan baja rareza no es buena señal. Cronobrujo, otra legendaria distinta. El abuelo que se vuelve un juzgando. Es el brujo que controla el tiempo. Es más que lógico. Si evolucionas, tú te convertirías en un anciano o te convertirías en un jovenzuelo. Ah, a ver qué nos tiene que contar este señor. Otro carro hasta las palabras. Solo he entendido Toki no. Y Toki era el reloj o hora. Ahora mismo no me acuerdo. Konna mono kano. Konna mono kano. ¿A esto hemos llegado? ¿Puede ser? Nagare no mama ni. Estás haciendo gárgaras con la garganta. No me mientas. Eso no es una frase. Toki no setsuri wa wagate no naka ni. A ver si cuando es joven se le entiende. Sonotedoka. Eso es lo que tienes. Ahora traduciré la primera, que era muy larga. Nagareru takeda. Nagare no takeda. No me acuerdo. El tiempo está en mi mano. Pero muy simplificada mi frase. No significa todo lo que él ha dicho. Tiene alguna palabra más que da amplio significado. Bueno, otra legendaria. Vale. Otra vez la waifu esa. A ver qué voz tienes por la curiosidad. Oh. Me gusta esa voz. Una voz bastante bonita. Vamos. Vamos. KMR. Que llevan las legendarias. Llévame legendarias. Otra vez el perrete. Viéndolo, tiene voz como Mjorsken, o tiene voz de mascota, o tiene voz de... No pienso ni pararme a escucharlo. Ajá, ¿por qué tantos sobres así? Vale que me compensa tanto el líder que me ha tocado, pero... ¿Por qué? Otra paladina y otro gato. El gato ya sobra, igual que el dragón. Pero, ¿otra paladina? No está mal, no está mal, no está mal. Si puedo jugar clerical, ya tengo dos. Y después con las piedras del tiempo me podría hacer una tercera tranquilamente. Otro Lich, que no sé si tenía ya el playset completo. Si no, lo acabo de completar seguro. Y aquí está el abuelete. ¿Y este no le das la versión joven? Seguramente lo darán en algún evento de una copa. Ahora va a venir un evento de esto de jugar contra la máquina. Y después vendrá una copa. No sé si eran simultáneas incluso, que empezaba primero uno, después el otro y se acompañaban entre sí. Ahora van a haber muchos eventos. Y creo que ahora mismo hay un evento incluso de cofres, así que aprovecharlo. Ya os digo, no he podido jugar nada en absoluto. Y ahora mismo subiré el vídeo y
Seguramente me vaya a dormir porque estoy reventado. Ay, nada por aquí. Estoy un poquito lejos de la pantalla. Es que si me acerco mucho el ventilador me da en las piernas y me congelo. Pero Patatín necesita este ventilador, si no se muere. Hasta que estemos en invierno, de verdad, Patatín va a necesitar el ventilador. Y yo voy a sufrir por ello. Otra vez la ceremonia. Mira que es cara, pero se puede llegar a jugar. Es estúpido, pero se puede llegar a jugar. Es así. Siempre que haya cosas que te vuelan PPs, como estaba Helion. Mira, aquí ha salido bastante cosilla. Un golem de Rúnico. En el análisis vimos que no es el mejor golem de la historia, porque no lo es. Pero se puede reducir bastante el coste y hacer cositas, así que a lo mejor se podría hacer algo. No lo sé. Rúnico tiene muchos arquetipos ahora mismo en activo. Todos ellos funcionan, de los que estaban hasta ahora. Han perdido alguna cosilla por el camino, porque han perdido la runi y cosas por el estilo, o el libro, y esas son cartas muy importantes. Pero se puede sustituir con cartas de la expansión sin cambiar el arquetipo. Así que, bueno, están intentando tirar sí o sí del rito de tierra. Han puesto lo de la reserva para que no te consuma huecos en la mesa. Así que a ver cómo evoluciona la cosa. Pero se ve que Z-Games sí o sí quiere que se pueda volver a jugar ritos de tierra. Uno de sus mayores problemas es que estás perdiendo huecos en la mesa con cosas que no hacen nada. Por ejemplo, en Clerical tú jugabas con dos amuletos o un amuleto que te ocupaba la mesa durante toda la partida. Pero es que eso hacía cosas a lo largo de toda la partida. Los ritos de tierra, hasta que los rompes o utilizas, no hacen nada, solo ocupaban hueco. Por eso lo volvieron todo de forma stackeable, en la forma de reserva. Que en inglés se llama stack. Lo stackeable es una frase que nos hemos metido en nuestro idioma. No pienso llevar ese avatar. Tengo a mi querida waifu desde siempre, así que no. O sale una que me guste más que la que me ha acompañado durante todo el juego, o me parece a mí que no voy a cambiar de avatar en mucho tiempo. Venga, que falta poquito. Por favor, dame algo bueno. Y después haremos un recuento de lo que me ha tocado en Legendarias Doradas. Vamos, ¿veis? A Patatín ya les empieza a costar un poquito. ¡Oh! Venga, a ver, ¿qué más tienes? Mis. ¡Dos legendarias! Y esta es la legendaria dual, aquí hay un montón de cartas. Y el hechizo en sí mismo no tiene voces porque ya haces una elección entre ellas. Y a ver, ellas, ¿qué voces tienen? Ymera, rey valeroso. Rey, no reina. Pues porque patata. a ver qué tiene que decir. Estas cartas ya existieron, así que vamos a ver, escuchar voces conocidas. Básicamente ha dicho Watashi wa Shiro no Kingu. Ha dicho Kingu. Es la versión angloparlante de rey, así que está bien traducido. Y Shiro es blanco, básicamente ha dicho, yo soy el rey blanco. Sigamos avanzando o avanzamos. Avancemos, mejor dicho. Uf, Yugi, no sé qué es. El demo es aunque. Está construida al revés la frase. Es aunque y esa cosa. Y a ver, evolucionada. Avanzo hacia la última batalla. Está bien. Tú no me interesas. Y a ver, esta tía. Ware no. Buraku no Kingu, tal vez. O. No, ¿cómo era negro? Kuro. Y esta dice reina. A ver, lo pone ahí escrito, que es reina. Está bien traducido. ¡Wow! Ware no Kuro no King. Queen. O sea, yo soy la reina negra.
¡Qué buena la frase! ¡Chavala! Eso es aparta. Shinka o misero. Shinka o misero es muéstrame tu unión. Pero tengo que escuchar la tercera frase. Ware koso wa kuro no queen. Ware no koso kuro no queen. Chamada. Chamada. Shosen wa yugi ka. No lo entiendo, no lo entiendo. Se vuelve más bonita cuando evoluciona. Oh. ¿Qué has dicho? No he entendido nada. Es una voz muy bonita, pero no he entendido nada de lo que has dicho cuando evolucionas. No he entendido nada. Bueno, dos legendarias del tirón y una de las animadas. Venga, venga, que no pare la cosa. Me tocan demasiados dragones de estos. Venga, un poquito de variedad. Como las legendarias. Creo que tengo más variedad en las legendarias que en las doradas. Y esta es una de las mejores cartas que ha salido en el juego en mucho tiempo. Una de las cosas que, por las que Locura es buena ahora mismo, en parte es gracias a esta carta. Cuidado con ella. Una mecánica de robo que facilita sí o sí eso. Es una burrada. Es que habilita todas las mecánicas de vampírico. Porque te hace daño, por lo que te puede poner en venganza. Te hace dos ticks de daño, por lo que va por locura. Y robas, así que te da avaricia. Es una de las mejores cartas, sin duda. Creo que es la primera vez que la he visto. A lo mejor se me ha pasado alguna antes. Estoy más centrado en las legendarias y en los líderes. Nada por acá. Ay, Dios mío, llevamos 50 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo controlar el tiempo? Ay, mira, aquí sí que tiene sentido que me den los dos avatares. Bastante bonitas, la verdad. Sí, señor. Sí, señor. Estos serían avatares que si no tuviera ahí a mi señorita, seguramente me pondría uno de estos. Y ya los 7 últimos sobres y el sobre legendario. 136 sobres. A ver con el sobre legendario que nos toca, porque sabéis que en el sobre legendario puede tocar algo de las expansiones en curso. Así que puede tocar alguna que no sea la que... De la que es la nueva. Puede tocar cartas antiguas. También pueden tocar líderes, así que es interesante. Vamos, vamos. Un poco de brío. Y buenos alimentos. Vale, otra vez esa. Creo que ya tengo 3 o 4. Por lo menos el playset está cumplido. Y tenemos el hechizo también. Y esta tengo 3. Bueno, hay algunas cartas que tengo ya el playset completo. De las legendarias tengo una, que justo es la que se está jugando solo una. Y tengo 3 copias de él. Triste, pero cierto. A ver. En Rúnico, por ejemplo, no tengo a Isabel. O sea, me tendría que craftear si quiera jugar Rúnico. Y nada, vamos directamente con el legendario, sin más dilación. Como podéis ver, puede salir algo de estas 5 expansiones. A poder ser que sea de esta, por favor. Y no me ha tocado ninguna de las líderes waifu. ¡Qué dolor! 3 de 5 opciones. Me han tocado 3 líderes y los 3 eran 2 y 1 de los 2 que no eran la opción que yo quería. A ver, sobre el legendario. ¿Cuál es tu sorpresa? Bronce, 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 bronce. Plata, plata, bronce. Y... ¡No! ¿Por qué? El Fénix. Es buena carta, pero no quiero jugar eso. Bueno. Vamos a ver si ha salido bien del todo, porque 136 sobres. A ver en qué se traduce. Madre mía, cuántas filas hay. Ya la siguiente expansión es otra fila más. Uf. Y pongamos legendarias primero. Estos líderes de este, en serio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 en 136 es un buen ratio. Es un ratio decente. Sí, decente, decente. Diría decente, incluso tirando un peeling a bueno. Pero no me puedo quejar. No me puedo quejar en absoluto. Y nada, tenemos aquí
tres cartas nuevas de líderes. Vamos a ponerle la estrellita, como acostumbro, para diferenciarlas del resto. Y esto es lo que me ha tocado. A ver si en las doradas tengo algunos playsets completos. Y también ver cuáles no me han tocado. Tres aquí, cinco, oh, Dios mío, seis, siete con esta. Cuatro, cuatro, uff, hay muchas. A ver, ¿cuáles no tengo? Tengo todas, tengo todas. Tengo todas las doradas. Al menos alguna copia de cada una. Y creo que tengo playsets completos menos de esta. ¡Menos de esta! Tengo playsets completos de menos de la más importante, ¿en serio? ¿En serio me lo estás contando? Tengo playset de todo menos... Bueno, este me faltaría una. De todo menos la más importante. Ay, tu madre. Y vamos a ver en las legendarias. ¿Cuáles no me han tocado? No me ha tocado la elfa esta. No me ha tocado este, que es la más de lo más importante del mazo nuevo de Vampírico. Esta que no la estaba viendo yo que se vaya a jugar actualmente. No me ha tocado este de Clerical, que es esencial para jugar amuletos, si es que se pueden jugar. Este que es lento, pero su atajo es interesante para Imperial. No me ha tocado el Ignis Dragon normal. Solo tengo el legendario. Y de aquí, todo. No me faltan tantas, ha tenido mucha variedad. Bueno, y con esto ya, como ya os decía, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que tengáis tanta suerte como yo. Al menos que os toquen las waifus, si es que las estáis buscando, no como me ha pasado a mí. Y nada, prepararos para esta expansión, que es muy cambiante en muchos sentidos. Estáis viendo de que se está volviendo más agresivo algunos mazos, pero agresivos en un sentido de que alargan la partida al mismo tiempo que te están pegando muy fuerte. Es un concepto raro, pero teniendo en cuenta que algunos mazos que conocíamos se han ido, y el único que ha permanecido intacto es uno que era muy estable pero lento al inicio, pues ya sabéis por dónde van los tiros. Y nada, aquí me despido. Ha sido un vídeo bastante largo. Gracias a aquellos que habéis estado hasta el final. Y nos vemos en el próximo vídeo o directo. Hasta luego. Hasta otra. Y a ver si me puedo montar un mazo para mostraroslo. Porque tres copias de este, y ninguno de las que tengo tiene tres copias de su mismo mazo. Ya es. Hasta luego.